Observatorio de la NASA. Los astrónomos en turno descubren un extraño artefacto de dimensiones gigantescas. Al ser seguido más de cerca, confirman que se trata de un gran asteroide que se encuentra muy cerca de la Tierra y que hasta hace unas horas era invisible. Rápidamente calculan su órbita y en un informe preliminar informan que va en dirección a la Tierra, con alguna probabilidad de colisionar en la Luna. La NASA, con el paso de los días, estudia más el asteroide, que ahora lleva el nombre de SAPC-1021. En el informe final de la órbita y dimensiones del asteroide, se confirma que el asteroide está en curso de colisión con la Tierra, pasando muy cerca de la Luna. Este informe es enviado al gobierno de los Estados Unidos. En un principio, toda la información permanece en secreto para evaluar la situación y estudiar algunas soluciones. Dentro de este informe se detalla que el impacto se estaría dando en un periodo de 15 meses, un tiempo muy corto en cuanto a preparaciones se refiere. Los astrónomos, junto con el equipo de seguridad planetaria, evalúan colocar una serie de varias bombas en una cara del asteroide, para así desviar su órbita y hacerlo colisionar con la Luna. El gobierno pone una gran cantidad de presupuesto para el proyecto. Los cálculos parecen dar cierta tranquilidad a la situación, puesto que es posible desviar el asteroide a la Luna y salvar a la Tierra de un impacto catastrófico. Al tener cierta certidumbre del evento, la NASA publica el informe para el público, aunque con algunas ediciones para evitar un cierto pánico y dar tranquilidad a la gente. La NASA ha descubierto un asteroide de proporciones preocupantes de llegar a la Tierra. Aunque su órbita está en curso de impactar el planeta, se han unido varios expertos para desviarlo a la Luna y evitar el impacto. Esta misión avanza de manera exitosa. Aún así, las noticias amarillistas no se hacen esperar y aseguran un fin del mundo. Muchas de las personas empiezan a hacer compras de pánico alrededor del mundo. La NASA emite otro informe donde pronostica que será exitosa la misión y llama a ver el impacto desde la Tierra, en lugares lejanos de luces o desde telescopios sencillos. Auguran que será un evento espectacular y no hay nada de preocupante. Los gobiernos de diferentes países hacen un llamado a no alarmarse, puesto que hay un plan. En otros lugares hacen promoción para lograr ver el impacto desde la Tierra. Esto gracias a telescopios y hasta excursiones a lugares para observar dicho evento. Después del caos provocado por el informe y las noticias amarillistas, las poblaciones de diferentes países se mantienen en alerta, pero sin caer en el pánico. En otros lugares se han construido refugios varios metros bajo tierra. Algo que llamó la atención en el mundo es la construcción de un gran refugio en el Himalaya por parte de China. Las noticias filtradas de ese país dan por hecho el fallo de la NASA, por lo que esperan el impacto en la Tierra. Aún con todo esto, muchas personas construyeron este tiempo refugios subterráneos ante un posible impacto. Llega el día de la misión, con el objetivo de desviar el asteroide e impactarlo en la Luna. Las personas alrededor del mundo siguen la misión con la esperanza de que sea exitosa. La NASA, junto con la Organización de Defensa Planetaria, están en la coordinación de esta misión. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
4, 3, 2, 1. And liftoff of Space Shuttle Atlantis, the final visit to enhance the vision of Hubble into the deepest grandeur of our universe. Bypass across the board, Scooter, no action. Houston now controlling Atlantis on its way. Atlantis on its way, all three engines now throttling down as the area begins, as the vehicle passes through the area of maximum dynamic pressure. Atlantis, Houston, no action on the MPS Beach 2 out P. Después de algunos días de viaje, la misión llega al asteroide y coloca los misiles, y estos se activan. La NASA emite un boletín, dando el lugar del posible impacto después de que la misión fallara. En ese mismo boletín, informa que el asteroide se separó formando tres partes. Una de ellas impactará la Luna, pero dos de ellas impactarán la Tierra. El gobierno de México declara estado de emergencia. Empiezan a evaluar una evacuación masiva en las zonas costeras del Pacífico, donde se espera el impacto más importante. Estados Unidos de emergencia guarda semillas y provisiones para los próximos meses y empieza una evacuación masiva en las islas de Hawái, que su situación es grave al estar cerca del posible impacto. La situación en el mundo es caótica. Con el paso de las semanas, la NASA confirma que es muy probable que el impacto principal se dé en el Océano Pacífico cerca de Australia y Nueva Zelanda, a algunos kilómetros de las Islas Cook. Finalmente, el asteroide entra en la zona de la Tierra. El asteroide evapora parte del océano en el lugar del impacto. Un tsunami masivo se produce, al mismo tiempo que un terremoto de magnitud 12 se siente en gran parte de Oceanía, ocasionando los primeros daños. Las ondas sísmicas recorren el mundo, provocando sismos pequeños alrededor del mundo, activando fallas y volcanes. Desde Australia y Nueva Zelanda se observa un gran destello, seguido de una poderosa onda de choque que destruye edificaciones, autos, personas, naturaleza, etc. Al mismo tiempo, la temperatura se eleva a varios grados, ocasionando varios incendios pocos minutos después. Las Islas Cook desaparecen. La onda de choque va recorriendo el planeta con el paso de las horas, ocasionando grandes terremotos mundiales, así como la reactivación de casi todos los volcanes.
los restos de la corteza terrestre que fueron expulsados hacia la atmósfera empiezan a hacer su reentrada al planeta, provocando otros impactos en las zonas de tierra firme, principalmente en Nueva Zelanda y Australia. La ola del tsunami llega a América con una altura espeluznante. Todas las ciudades costeras son destruidas. El agua llega varios kilómetros adentro, incluso destruyendo ciudades más céntricas. La temperatura global aumenta unos 5 grados en un lapso de pocas horas. La nube de polvo empieza a cubrir todo el planeta, empezando un invierno nuclear severo. La zona de Oceanía queda incomunicada del mundo. Toda Australia arde en llamas. El planeta se calienta casi al instante del impacto. Sin embargo, la nube de polvo y ácidos cubre el planeta bloqueando la luz solar. Solo unos pocos días después, la temperatura del océano aumenta por lo menos 15 grados. Esto empieza a formar grandes tormentas y huracanes masivos por todo el mundo. Esto continúa hasta formar un hipercán en la zona del océano Atlántico, con amenaza para golpear todo el Caribe. Se hacen evacuaciones ante la llegada del hipercán. Otros más se resguardan bajo tierra, puesto que los climatólogos hacen un llamado a no salir, puesto que los vientos alcanzan los 800 km por hora, convirtiendo los escombros en letales proyectiles. Este fenómeno impacta con toda su fuerza en Venezuela, Puerto Rico, República Dominicana y Haití. Sigue su camino por el Mar Caribe, golpeando con toda su furia Costa Rica, Panamá, Nicaragua y Cuba. Después, se dirige de lleno a la península de Yucatán. Las bandas nubosas provocan lluvias intensas y severas en gran parte de México, Guatemala y Belice. Al salir de la península de Yucatán, se dirige a los Estados Unidos, provocando vientos poderosos en todo México y poco a poco en Estados Unidos. Las personas allí evacúan a lugares muy lejanos de las costas ante el peligro que representa el hipercán, pero las evacuaciones son en vano, puesto que este sistema penetra en el país y cubre la mayoría del territorio. El hipercán disminuyó la temperatura global de manera dramática y nunca antes vista. El intenso cambio climático convierte el intenso calor en intenso frío en cuestión de días. La mayoría de las personas permanecen en los refugios subterráneos y solo salen para ir por comida. El invierno nuclear ha causado que la temperatura haya disminuido hasta el punto de estar sufriendo un enfriamiento global. Los gases y el polvo hacen un ambiente apocalíptico. La actividad volcánica en el mundo se disparó, provocado por el impacto, agravando aún más el invierno nuclear. Con el paso de las semanas, los alimentos y entre otras cosas en los supermercados van escaseando. Las cosechas llevan meses sin prosperar debido al enfriamiento global.
Mon univers aujourd'hui est la souffrance. Je traverserai pour une once de son cœur, un sourire, une caresse. Je la retrouverai. Que vogue mon cœur auprès d'elle. De tendre bonheur.